Este comunicado lo publicó el día de ayer la Fiscalía General de la República, donde da a conocer, ¿se acuerdan ustedes del enfrentamiento que hubo el día 11 de diciembre en Zacatecas entre elementos de la Sedena contra un grupo de delincuentes? 23 delincuentes fueron detenidos. Habían dicho que eran 22, al final resulta que aquí aparece en el comunicado que son 23 y pues están informando que están vinculados a proceso. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, obtuvo vinculación a proceso en contra de 23 personas por los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cargadores y de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo, contra la salud, homicidio en grado de tentativa y daño en propiedad ajena. El 11 de diciembre pasado se comenzó investigación con motivo de la facultad de atracción de la carpeta iniciada por la delegación de esta Fiscalía General de la República en Zacatecas, derivado de que elementos de la Sedena lograron la detención de 23 personas con quienes minutos antes habían sostenido un enfrentamiento en la comunidad Las Cabras, perteneciente al municipio de Pinos, en Zacatecas. Por cierto, en este enfrentamiento también les dieron piso a tres delincuentes. A dichas personas les aseguraron 21 armas de fuego de diferentes calibres, entre ellas un Barrett, tres granadas, 93 cargadores para arma de fuego de distintos calibres, de los cuales 86 se encontraban abastecidos con un total de 2.037 cartuchos. Además, 4.882 cartuchos de diferentes calibres, una bolsa de plástico transparente conteniendo en su interior un vegetal verde, ha de ser alfalfa, y seco con las características propias de la marihuana, 23 chalecos tácticos, 3 vehículos, una pistola de fulminantes, 20 cascos de plástico, 105 estrellas ponchallantas, 8 placas balísticas y 4 teléfonos celulares. Posteriormente, el juez de distrito calificó de legal la detención formulándose la imputación en contra de Elías, Edgar, Lucio, Adolfo, Gerardo, Brian, hágame el favor, Juan Manuel, Rodolfo, Joaquín, Gabriel, Magdaleno, Nancy. Además, en contra de Paola, Juan, Jesús, José Luis, Osmar, Raúl, Ricardo, Yair, José Juan, Prisciliano y César. Prisciliano, pues sí, tenía que ir preso. Por la probable comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo, posesión de cargadores de cartuchos y de cartuchos contra la salud en su modalidad de posesión de marihuana, homicidio en grado de tentativa y daño en propiedad ajena. El 16 de diciembre de 2021, en continuación de audiencia inicial, el juez de la causa los vinculó a proceso por los delitos mencionados y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por la que quedaron recluidos en el Centro de Readaptación Social en Cieneguilla, Zacatecas. Se fijaron 4 meses para la investigación complementaria. Son los que ven ustedes en las imágenes. Habían dicho que eran 22. A lo mejor se encontraron por ahí a otro y dijeron también llévate a este. 23 en total y pues bueno, todas las armas que decomisaron. Fue de este enfrentamiento. Les digo que hubo 3 muertos también en esa ocasión. Y se dice que, a ver, aquí pues todos salen a decir que fueron de un cártel y otros dicen que otro. A mí me parece, según lo que yo leí, esta gente era del Cártel Jalisco. Fueron 23 delincuentes del Cártel Jalisco detenidos. Pero bueno, ahí se los dejo, compas. Salud. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos, tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.